Oye, esto realmente la lente Fine Vision que me ha dejado sorprendido porque yo no sabía, no me daba cuenta por lo menos de que fuera una lente que realmente te elimine absolutamente la necesidad del uso de gafas. La gente está muy contenta. Claro, yo he empezado hace 6 meses, aunque haya puesto muchas, pero tú llevas ya un montón de años. Bueno, pues sí, es verdad, llevo prácticamente 6-7 años poniendo la lente. Desde el inicio, inicialmente una lente desconocida que me la ofrecen para probarla, la consideré por respeto y una vez que la probé, pues se convirtió en una lente de cabecera para ir poniendo e implantando en prácticamente todos los pacientes. Hoy hablábamos precisamente en una charla defendiendo la trifocalidad y con la plataforma de la cual estamos desde hace mucho tiempo amigablemente trabajando con ella. Vemos que, bueno, pues puedes poner una lente que nos sirva para, de una forma universal, no, pero casi para todos los pacientes, considerar que tenga una, no independencia, pero sí, por supuesto, una bastante suficiencia sin ningún tipo de prótesis una vez operado. Pero fíjate que a mí me parece que es probablemente la lente más eficaz que hay en las disfunciones del cristalino. Quiero decir, en cristalinos transparentes es una lente que te da una satisfacción para el paciente fantástica. Sí, es verdad. Yo hablando con el personal de Fisión siempre comento lo mismo, que a día de hoy cualquier nueva plataforma, cualquier nueva lente que sale, siempre debe ser comprada Parecerse, por no, por lo menos. exactamente, parecerse o estar en comparación con la Fine Vision, y hoy se ha convertido en una lente de referencia y por supuesto una lente estándar para la comparativa de si una lente vale o no vale. Y en función de cómo responda, ponerla en el mercado sobre la altura y lo que nos va a proporcionar. Y fíjate que yo siempre lo que hago es hacer estudios para ver que las lentes no tóricas no giran, para ver si luego me atrevo a poner las tóricas. Y realmente mi experiencia, después de ya poner varias tóricas, después de ver que no gira ninguna, es que esta plataforma es absolutamente fija una Mira, vez que la pones, ya que ¿no? lo dice viniendo a cuento, tuve el honor de ser el primer cirujano en el mundo de Eso es verdad. implantar una lente trifocal tórica con el nuevo diseño y POP, con las cuatro ópticas que hoy hacen, por supuesto, que se adapten perfectamente a cualquier dimensión de sago casular y que nos ofrezca una estabilidad absolutamente cierta y confiable a largo plazo. Pero también es verdad que con esta lente, aunque sea un plato, ni hay Un más plato, no es plato, giros. pseudo plato, Sí, diríamos. bueno, efectivamente, pseudo plato. Ni hay más giros en pacientes con un saco grande, ni siquiera tenemos que medir el blanco blanco para ver que más de 11,2, menos de 11,2 no podemos implantarla. Efectivamente, respecto a otras competidoras, y fue prácticamente las dos nacieron casi a la vez, esto fue una de las cuestiones fundamentales que me hicieron, aparte de mucho menor índice de opacidad cápsula posterior, una mejor ganancia en visión cercana como intermedia. Lo fundamental es que al tener las cuatro ópticas se moldea y se adapta al sago casular, pero en ningún momento no va a hacer ningún problema de retracción y de estabilidad refractiva a largo plazo. ¿Qué te gusta más, orejitas o...? No, la orejita va muy bien, pero las cuatro antenas, como le llamamos en España, funciona Roger Rabbit, es decir, los conejos, las dos orejas. Estuvo bien en su comienzo, pero hoy en día la plataforma que yo utilizo habitualmente, tanto en plataforma monofocal, multifocal como multifocal tórica, es la de las cuatro antenas, que creo que es la más estable y la que más ¿Has hecho estudios funciona. diferenciales entre las orejitas y las cuatro Bueno, antenas? yo no he tenido el placer, sé y conozco que se han hecho estudios. Prácticamente son semejantes la estabilidad, pero bueno, a largo plazo se ha demostrado que la de las cuatro antenas funciona como diseño tórico y a día de hoy es las que estamos utilizando de forma regular siempre. Te pregunto, Carlos, tú eres una persona que has conocido y que trabaja y que, bueno, es referente en muchas casas comerciales y tiene experiencia. ¿Qué nos dirías tú a resaltar de la plataforma Fine Vision, tanto a nivel de diseño óptico como de material? Pues mira, que hay un discurso que yo tengo que hacer, y es que yo en mi oficina, en mi consultorio y en mi hospital, tengo un aparato que es muy barato, pero que realmente es muy significativo, que se llama carómetro. Entonces, cuando un paciente llega y abre la puerta de mi consultorio, si yo lo veo con la sonrisa puesta, yo ya estoy feliz. Si le veo con la sonrisa no puesta, sé que me va a costar media hora. Entonces, la gente con Fine Vision, con un ojo operado, está contenta, que es una cosa que siempre que ponemos lentes difractivas, trifocales, bifocales, foco extendido, etcétera, etcétera, etcétera,
cuando vienen con el primer ojo operado nada más, dicen, bueno, ¿y cuándo? ¿Y por cuándo voy a ver bien? No, espérese, pones el segundo para que... No, no, y con esta lente realmente, con un ojo operado ya están contentos. Que eso es bueno y es malo, porque sí. No se quiere operar el segundo. Sí, bueno, siempre piden más, y tú sabes que además es cierto que del primer ojo tenemos un resultado rápido en toda la distancia, pero sí es cierto que, como bien sabes, la bilateralidad en el implante de una lente multifocal a ganancia en el paciente como tal tema. Muy bien, pues yo creo, Carlos, que contentos, felices y vamos a disfrutar de esta velada. Yo creo que vamos a tomar una cervecita para celebrarlo. No lo hemos merecido, creo yo. Muchas gracias.